fortalezas. La pandemia generada por el COVID no es una excepción y nos ha enseñado mucho sobre la consideración que merecen trabajos como el de las personas que trabajan de cajeras o de reponedoras en los supermercados, que en este contexto han sido esenciales. Nos enseña el valor que perdimos al externalizar algunas producciones que consideramos poco rentables, como los materiales de protección sanitaria, y nos ha confirmado que un sistema de salud robusto, accesible e igualitario es el tesoro que pensábamos, una de las bases de una sociedad justa. Ha demostrado también el valor de la ciencia y la investigación y ha puesto de relieve que las desigualdades existentes en estos aspectos entre diferentes zonas del mundo no son ni inteligentes ni sostenibles. Por eso esta pandemia debe ayudarnos a robustecer y reorientar, tal y como se ha mencionado, nuestras políticas de cooperación. Cooperar con la vacunación en los países más pobres es necesario, pero no es suficiente. Alinear el mundo con los paradigmas del crecimiento sostenible e inclusivo es el objetivo, y eso requiere resetear la agenda mundial. El espectacular giro en el discurso económico de los Estados Unidos en los primeros 100 días de la presidencia de Biden creo que son un paso en la buena dirección, y la Unión tiene una de sus señas de identidad en su modelo social. Financiarlo, ayudar a extender sus virtudes en otras regiones del mundo requiere una fiscalidad más justa y un compromiso global en esta dirección. Y esa debe ser la primera piedra del mundo post-pandemia, un mundo multilateral, más justo y más solidario. De nuevo, el todos, el concepto de humanidad es la solución frente al nosotros y no al de los otros, en los que se basan la exclusión, la injusticia y la pobreza. Creo que hoy, en este debate, hemos elegido el buen camino.